¿Sabías cómo se le llamaba antes a Jerez? ¿No? No recuerdo el nombre. Pero... Se llamaba Chingo. Chingo. Sí, pero uno era Chingo arriba y otro era Chingo abajo. Saludando a Jessica. Saludando. No. Mira, tenés que decir así, mira. Va pues. Así. Va pues. Te quiero enseñar esta parte donde es uno de los nacimientos aquí de agua aquí en Jerez. Si te puedes dar cuenta, es agua de nacimiento. Si te das cuenta, pues de aquí es donde nace, es parte, ¿verdad? Donde nace el agua. Ahí abajo hay otro. Mira, aquí hay... ¿Te no te querés bañar? Agua, ¿viste? No. ¿Listo? Te traje a que hagas una de las actividades que más les gusta a los jerezanos. ¿Sabes qué es? Es ordeñar. Mira, ya te están quitando la leche. Sí, que vas a ordeñar. Ya vi, pero tampoco... Pero, mira, pues este terreno prácticamente lo ocupan para esto. Solo para ordeñar. Pero un buen jerezano, o mejor dicho, los jerezanos y los que vienen a Jerez, no pueden estar aquí sin su buen sombrero. Así que por favor me haces la campaña si te pones tu sombrero para poder ordeñar. Don Gerardo está asustado, pero aquí se estoy le va a quitar. Estoy asustado. Yo soy un hombre muy miedoso, pero me animo. Aquí viene todo. Este es un banquito. Mira. ¿Cómo es la onda? Explique. Vale. No. No sé. ¿Qué estoy haciendo mal? Solo. Como eso es aprendido. A ver. Ahí va, mira. Ah, así. Como que fuera una. Ah, va, ya le caché. Ahí va. Ahí va. Vale. No le gustó, mire. Me lo está diciendo, ¿eh? Sí, no le gustó, hecho de ver que no es el que. No. Oh. Va, sí, ¿eh? ¿Te animas a chinearlo o no? No. ¿No? ¡Chinealo! Pégame el empujón al hombre. Cuando mire que él no va a poder subirse, pégale el empujón así. Así. Por favor. Así. De una vez métaselo. Mira, pues ahorita venimos aquí, esta es la casa de mi abuelita, pues donde yo estuve desde chiquita. Y pues vamos a desayunar, yo creo que ya justo y merecido después de tanto. Justo y necesario. Y lo tenemos merecido también. Sí. Entonces ahorita desayunamos más un yo, poquito. Más yo. Y
y después seguimos. 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 En la ruta. En la ruta. Bueno, Gerardo, te recordaste que vimos, primero vimos el ojo de agua ahí arriba, sí, que es donde nace el agua. Ya fuimos a ver también donde está el nacimiento, donde están las piscinas, pero esto es, digamos, lo que sobra del ojo de agua. Ese nacimiento, si te das cuenta, esa fuerza que trae el agua no necesita de una bomba ni nada, sino que la misma gravedad hace que pueda llegar hasta allá. El barrio donde canta la gallina, pero no preguntes por qué. Bien, decirme por qué es el barrio donde canta la gallina. Supuestamente dicen que es donde mandan las mujeres, había que averiguar si valía la pena hacerlo. Cuando eras niña, ¿qué te dedicabas? ¿Qué hacías acá? ¿Qué entretenimiento tenías? Me gustaba mucho al salir de la escuela. Pues antes éramos como más responsables con el estudio. Hacía tareas. Después de hacer las tareas, antes éramos más responsables. Entre Guatemala y El Salvador, la única diferencia son estos mojones. Somos pueblos hermanos. Somos iguales. Y la verdad es que es lo mejor, El Salvador y Guatemala. ¿Qué tal el caldo? ¿Ya lo probaste? Ahorita lo voy a probar. Lo que me parece espectacular es el huevo. Sí, y mira este, le dejaron todas las yemitas. ¿Te gusta la gallina más así o en crema? ¿Cómo la disfrutas más? Me gusta más así. ¿Te gusta? Gerardo, de aquí, todo el que viene a visitar, pues tiene que venir a comer la buena gallina de la línea. No hay quien no pueda venir a probar. Vienen a probar aquí. Tú preguntas en Jutiapa y pues la mayoría ha venido a probar la gallina aquí. Rica, rica. Estamos aquí en Jerez y pues no podíamos dejar de visitar a don Fidias Melgar, quien es una persona muy conocida en el pueblo y que pues aparte de ello conoce mucho de la historia de Jerez. Una vez antes de soltarle su mano le voy a decir, dígame por favor, mis agradecimientos para su padre, porque en una oportunidad tuve la necesidad de pedirle, digamos, que me hiciera un favor en la radio y me dijo, adentro caballero. Claro. Ahí estamos. Y mire la foto de su padre. Bienvenidos, que Dios les bendiga. Pasen adelante. Gracias, don Fidias. Quiero saber, chingo arriba y chingo abajo. Exactamente. ¿Qué es eso de chingo arriba y chingo abajo? Mire, antes, cuando en Jerez habían, creo que eran 11 casitas de bajareque, de zacate, de varitas y de lodo. Esas eran las 11 casitas que hubieron antes, el 1892. Entonces, iban por la parte alta y vieron las 3 casitas de aquí y las otras allá. Entonces dijeron, chingo arriba. Allí, ¿qué? ¿Cómo se llama? Chingo abajo y chingo arriba. Sí, entonces, en referencia con el volcán. Con el volcán. Entonces, claro, dijeron, bueno, aquí merece cambiarle. Y tenemos la gran bendición que le ponen Jerez. Porque eres de la frontera. Jerez de la frontera. Hoy es un día viernes, un día normal aquí en Jerez. Por lo general las calles se mantienen así, tranquilas. Como que no fuera viernes. Como que no fuera viernes, como que fuera un sábado, un domingo. Ya. Fíjate que este pueblo me recuerda mucho a su manera a Quetzaltenango, a Shell. ¿Sabes? Por estas callecitas así. Ah, que sí. Ves las quebradas, las subidas, las bajadas. Pero no es como Quetzaltenango. Sí. O sea, ¿ves estas piedras?
Don Hugo, que vamos a presentar aquí a gente del pueblo. ¿Cómo estamos, Don Hugo? Sí, gusto saludarlo. Él es Gerardo. Gerardo Sandoval. ¿Su esposa? No, quisiera, no. Pero no. Yo también quisiera, pero... él quisiera, pero no. Qué gusto saludarlo. Sí, gracias. Andamos dando unas vueltecitas aquí en Jerez y queríamos pasarlo a saludar. Esta es la hora para refrescarse, ¿va, Don Hugo? Por lo general, ¿dónde se reúnen a platicar aquí? ¿Y de qué platican? De todo. La verdad. Menos de cosas ya deshonestas, no. ¿De qué platican? De todo un poco. ¿Todo política? Un poco. No, tampoco. No. ¿Para qué meterse en camisa de once varas? ¿Para qué? ¿Se divierte usted aquí? Claro. ¿Para que sí? ¿Cómo se vive en Jerez, Don Hugo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vive? Ah, sí, lo máximo. Lo máximo. Ya de terminar nuestro recorrido en mi bello pueblo natal, Jerez. ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció? Bello. ¿Todo el recorrido? Limpio, ordenado, con todos los servicios y la gente, Jessica, la gente. Yo la verdad sí, es que la soy... verdad que sí. La gente de aquí es muy... muy hospitalaria. Y de los paisajes, ¿qué fue lo que más te gustó? Las vacas, Gerardo, ¿cómo sentiste ahí ordeñando? ¿Nunca lo habías hecho o sí? No. No. Sentí la tú. Sentir algo. Ay, gracias, viva, gracias. Viva, buenas tardes, bienvenidos a la cabaña de gracias, Luis. Gerardo, él es Luis, él es el dueño de la... ¿Cuánto gusto? De la cabaña, un joven emprendedor que decidió, pues... invertir acá en Jerez y creer en los jerezanos y pues hoy aquí estamos en la cabaña jerezana. ¿Y le dicen a ella cómo? Jessica. No te dicen la mandona. No sé. Gracias, Richo. Esperamos que vuelvan. Es un gracias. Gusto servirles. Gracias, Richo. Mira, a mí me ha encantado este pueblo y la paz y la tranquilidad que sentís con prosperidad, porque no es un pueblo de personas que no estén trabajando, que no han tenido una voz, que estén en la lucha de si lo hacen. Sí, es un pueblo brillante en ese sentido, limpio, ordenado, disciplinado también por lo que veo, y con gente muy, muy brillante a la hora, cuando hablas con cualquiera. Me alegra que te haya gustado. Me alegra que te haya gustado ir. Pues, ¿a dónde voy a ir después? ¿Cuál será tu siguiente ruta? Pues tu próxima ruta, ya ese es tu problema, Gerardo. Saludcita. Pero voy a seguir. Salud, me imagino. Salud.